Hola Escorpio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas esta semana para ti, Escorpio. No están ocurriendo las cosas como tú quieres, no estás recibiendo la cantidad de dinero esperada, la que para ti sería justa recompensa por tu esfuerzo en los negocios. Es así, es parte de la actividad empresarial, comercial, de negocios. A veces se gana, a veces se pierde. Estás en un momento en el que, bueno, la rueda de la vida gira y en este momento pues estás abajo o en planos pues bastante inferiores a lo que quieres. Todo esto puede cambiar. ¿Qué necesitas? Bueno, pues recuperar entusiasmo, recuperar energía, sobreponerte a la situación. Eres más fuerte que estos problemas. Lo has demostrado antes. Demuéstralo ahora también. Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti, Escorpio. Una mentira puede generar conflicto en el trabajo. Y sería, francamente, pues injusto porque todo ha estado resultando muy bien. Todo lo que has ofrecido ha sido fantástico, ha ganado elogios, tu imagen ha crecido. Entonces, no debemos permitir que por las argucias de una persona, en fin, de bajo nivel, se arruine todo. Defiéndete, defiende lo que has logrado. Tu buen nombre tiene que estar por todo lo alto. Búscanos en Google, Horóscopo Solteros, arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo para solteros en arcanos.com todos los días. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Escorpio. Tienen un problema ustedes como pareja y es que no entienden la vida de la misma manera. Eso suele llamarse incompatibilidad. Bueno, ya que estamos pues con la relación a cuestas, hay que tratar de sobrellevar la situación. No están en una situación tampoco tan grave como para pensar en una ruptura. Es parte de la vida. Hay que reajustar, hay que adaptarse, ¿no? Ceder terreno, posiciones, para que la relación marche bien. ¿Es posible? Sí. ¿Que hacer esto les dé felicidad? Bueno, ahí viene el problema, pues. De luego tendrán que evaluar qué hacer. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Escorpio. ¿Quieres imponerle a tu pareja ciertos cambios? Ciertas modificaciones de conducta y el problema es que vas a encontrar resistencia. El solo hecho de la imposición es un problema ya, pero podías haber obtenido una respuesta positiva y no es el caso. Entonces, si estás buscando un cambio en tu pareja, vas a tener que ser gradual. Vas a tener que aceptar que esto se dé poco a poco, paso a paso. La clave será la paciencia. Ojalá tenga suficiente. Muchísimas gracias.